Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar esta tarde aquí en la Protextil. Para mí es un gran honor y un orgullo volver a estar acá, moderando además una mesa de tres de los, para mí, más interesantes pensadores de la industria. No quiero dejar de enhebrar de alguna manera lo que acabamos de ver, tanto en los videos como en las exposiciones de Acevedo y de Soravilla. A mí, Miguel Acevedo, en la celebración del Día de la Industria, de la UIA, allá en Pilar, me sacudió con una frase de su discurso. Estaba el presidente de la Nación, había ministros, una multitud de empresarios, por supuesto, muchos de ustedes habrán estado allá. Y Miguel dijo en un momento de su discurso, Argentina es uno de los 20 países con un entramado industrial más sofisticado y complejo del mundo. Y lo dijo al pasar, pero recogiendo un poco lo que se veía en el video antes. Cómo para los que hacen industria, la industria no es solamente un medio para ganar dinero. Uno de los grandes industriales del país me dijo hace un par de semanas, yo más que empresario me siento industrial. No es que si fuera más negocio poner un call center, vendería la fábrica y pondría un call center. Y eso, esa autoestima, que de alguna manera recogen los que hablaban en el video, empresarios, en algunos casos de ellos, quizás de primera, segunda, tercera generación, es un poco lo que destaca también Dani Steingart, uno de los destacados ponentes que vamos a escuchar ahora, en una nota muy provocadora que sacó, que publicó hace un par de semanas en la revista Anfibia, que se titula ¿Por qué Argentina no es un país de mierda? La verdad que me parece que esas tres cosas tienen mucho que ver y hacen a la autoestima y a la autorreferencia que tiene que darse necesariamente para seguir trabajando un sector que, como decía Soravilla recién, perdió un 25% de su producción el año pasado. Es un montón, un 25%, no se los tengo que decir yo a ustedes. Pero para pensar cómo salir de eso y para discutir las condiciones en las cuales se puede salir de eso basándose en el talento, en la inversión, en los años de trabajo que hay condensados en sus empresas y en sus trabajadores, tenemos hoy para escuchar a estos tres destacados profesionales. Quiero invitarlos ya mismo a subir al escenario a Matías Culfas, ex subsecretario PYME, director de IDEAR Desarrollo. Los recibimos con un aplauso, por favor, también a Diego Coats, director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, economista jefe de la Unión Industrial Argentina, y Daniel Steingart, como decía, doctor en sociología. Siéntense por acá, que yo me voy a poner la banqueta. Dani es doctor en sociología y es además uno de los lúcidos analistas que circulan por los medios y por las redes últimamente. Está probando además mi laburo ahora como periodista, así que no sé si les parece, si ya arreglaron entre ustedes un orden en el cual les van a hablar. Va a abrir el decano. Primero. Bien. Matías Culfas, entonces, con ustedes. Y al final de las tres ponencias les voy a hacer intercambiar algunas ideas entre los tres. Matías. Bueno, gracias, Ale. Buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente en la Protextil, agradecimiento a las autoridades de la Fundación. En un momento difícil para la industria, bueno, siempre es interesante poder intercambiar con todos ustedes y discutir ideas. Yo voy a hacer una presentación breve donde arranco hablando un poquito en línea parecida a lo que planteaba Dani, ¿no? Uso un título un poquito menos provocativo, porque yo tengo hijos chiquitos y no quiero usar malas palabras que después no me saquen la autoridad moral para hablar, pero básicamente lo que les quiero decir es que se discute mucho en Argentina de manera muy polarizada, ¿no? Hasta diciembre de 2015 escuchábamos a la expresidenta hablar de Argentina y parecía que estábamos en un escenario local muy bueno, con todas las noticias positivas. Cambió el gobierno y parece que estamos en Kosovo en plena crisis de los Balcanes. Entonces, yo digo ni Disneylandia ni Kosovo. ¿Qué es Argentina? Y Argentina es un país de ingresos medios, con un nivel de desarrollo humano mediano-alto. Si ven el gráfico,
Hay unos 140 países en el mundo, sobre los 200 totales, que están claramente con problemas, con situación estructural mucho más complicada que la Argentina. Argentina, como pueden ver en el gráfico, está un poco lejos de los países más desarrollados, pero también está bastante lejos, lejísimo, de los países con mayores problemas y dificultades en el mundo. Digo esto para ubicar en el contexto adecuado a Argentina. Es un país que necesita crecer muchísimo, necesita reducir las brechas, pero, como dice Dani, no somos un país de M. Es un país, Argentina, que tiene aproximadamente $20.000 por habitante. Si miramos países similares, Brasil, Chile, Perú, están en niveles aproximadamente iguales, Chile por encima, Brasil y Perú por debajo. ¿Cómo está Argentina? Bueno, está aproximadamente en un nivel de ingreso por habitante que es la mitad, un poco menos de la mitad de los países más desarrollados. Esa es la realidad de la Argentina. Incluyo Perú porque, bueno, a mí me pasa, tal vez como ustedes, que a la noche prendemos la televisión y aparece un colega que dice que la Argentina ha sido devorada, entre otros por empresarios como ustedes y por muchos más, que dice que Argentina es un país que está estancado, que tiene una situación realmente catastrófica y que países como Perú, por ejemplo, nos están superando, que hay muchos países de la región que están haciendo un trayecto de desarrollo muy grande. Sin desmerecer lo que está ocurriendo en estos países, la realidad es que Argentina continúa siendo un país de ingresos medios, con nivel de desarrollo mediano-alto, y si no explicamos esto, cuesta entender por qué hay tantos peruanos que vienen a Argentina y no es al revés, no hay un éxodo masivo de argentinos a Perú. Digo esto para poner en su justa dimensión, sin dejar de desconocer, por ejemplo, los avances de Chile, pero cuando uno saca el zoom y mira cómo está Chile, está más parecido a Argentina, aunque por encima, que a los países más desarrollados del mundo. Entonces, digo, este es el contexto estructural de la Argentina. Un país que tiene un agro de alta productividad. Argentina está entre los principales países del mundo en cuanto a producción de alimentos, pero cuando analizamos qué ocurre desde el punto de vista de la tenencia de recursos naturales, vemos que Argentina está lejos de ser un país como Australia o Canadá. Es decir, que cuando uno observa con minuciosidad cómo está la Argentina, encontramos que es un país que difícilmente puede vivir de los recursos naturales, que necesita al lado otra rueda si lo que queremos realmente es dar un nivel de vida digno y parecido a los países desarrollados. Y ahí aparece la rueda de la industria. Y nuevamente retomo un poco lo que decía Alejandro recién. Argentina es un país que está en el puesto 24, 25 como economía industrial a nivel internacional, 40 y pico en términos por habitante. Pero lo que encontramos es que no son muchos los países en el mundo que tienen un sector industrial. Es decir, el 90% de la industria está explicado por 30 países. Argentina está en ese pequeño mundo conjunto de países que producen industria. Entonces digo, ojo con ver la mitad medio vacía del vaso. Es decir, tenemos mucho para progresar, tenemos mucho para reducir de brechas, pero lo que tenemos no es poco. Son pocos los países en el mundo que tienen esta estructura industrial, aún con todas las deficiencias o temas que queremos efectivamente cambiar y profundizar. Es un país desigual y conflictivo, lo digo muy brevemente. Argentina es un país donde si miramos el ingreso por habitante del decil más rico de la población, no es tan distante o tan lejano de lo que uno puede encontrar en España o Francia. Ahora, cuando vemos los más pobres, la distancia es un abismo. Es decir, ser de clase media alta o ser rico en Argentina te pone en un lugar no muy distante a los países europeos. Ser pobre te pone en una situación muy delicada, a diferencia de los países europeos, donde se puede ser pobre y vivir dignamente. Si les preguntara a todos ustedes qué piensan, ¿Argentina es un país deudor o acreedor? En términos netos, no lo voy a hacer porque me llevaría todo el tiempo. Ustedes me van a decir seguramente es un país deudor. No, es un país acreedor. Su posición de inversor internacional le da un saldo positivo. Claro, cuando uno lo abre entre sectores, lo que ve es que en realidad el sector privado tiene una fuerte tenencia de activos externos y el sector público es un sector deudor. Y como señal preocupante, lo pongo aquí en el gráfico de abajo, la deuda neta del Tesoro se ha duplicado en unos pocos meses, ¿no? Estamos a $60.000 millones hasta fines del 2015, de toda la década de 2000, estamos hoy en el doble. Y eso preocupa no por el monto hoy, pero sí por la tendencia que estamos observando. Y por último, con un estado de bienestar low cost, y lo dejo ahí porque el tiempo se me va a acabar. La pregunta ahora que quiero discutir es, ¿qué hace el gobierno en este contexto? ¿Qué perspectiva hay respecto a la resolución de los problemas que tiene
la Argentina. Y ahí discuto tres temas. El fin del serrucho, que ahora explico a qué me refiero. Si baja efectivamente la inflación y si hay, como estamos viendo en estos días con cierta desmesura, un discurso que habla de el inicio de una etapa de crecimiento de largo plazo para los próximos años. ¿Cómo definimos la estrategia gubernamental? Bueno, creo que aquí lo que hay es una combinación entre diferentes elementos. Por un lado, se plantea una mayor apertura hacia el mundo. Parte del diagnóstico que Argentina está demasiado cerrada y que debe integrarse mucho más a la economía internacional. Que esto implica mejorar claramente la infraestructura y que además se plantea, entre otras cosas, la necesidad de generar un cambio competitivo donde un poco lo que se plantea es una apertura y cierta eutanasia productiva, ¿no? Diciendo, hay sectores que claramente en este mapa industrial no entrarían más. Y esto me parece sumamente preocupante. ¿Qué vemos de las políticas en concreto? Vemos que hay sectores de política industrial que están desaprovechados completamente. Incluso vemos, por ejemplo, una legislación de energías renovables donde todo el componente de producción está concentrado en importaciones y se desaprovecha la capacidad productiva nacional, y así con un montón de sectores. Vemos también, del punto de vista financiero, que se anuncian, por un lado, que el Banco de Nación va a ser descapitalizado, es decir, se va a reducir su capacidad prestable, que el Banco Central anuncia que va a reducir o va a eliminar directamente los programas de apoyo mediante regulaciones para fomentar el crédito PYME. Y esto preocupa, porque cuando vamos en este gráfico, el accionar del Banco Nación y la regulación financiera del Banco Central permitieron prácticamente triplicar el volumen de asistencia financiera a las pymes en los últimos años. Por supuesto, el problema no está resuelto, pero la verdad es que el resultado ha sido importante en términos de volumen de crédito a las pymes. Entonces, si esto se va a reducir, la pregunta es, bueno, ¿cuáles van a ser las alternativas políticas frente a esta reducción de financiamiento a las pymes? ¿De qué hablábamos? Hablaba del serrucho, me refería a esto. Argentina después de 2011 es un país que está estancado. Su producto prácticamente no ha crecido en esos años. Lo que ha tenido es una trayectoria en serrucho. Lo pueden ver en este gráfico, la línea roja es el producto. Lo que ven es que el producto cayó levemente en 2012, recuperó su nivel en 2013, volvió a caer en 2014, volvió a crecer en 2015, volvió a caer en 2016. Me preguntaban los economistas el año pasado, ¿qué va a ocurrir en 2017? Todos dijimos, obviamente, va a crecer. Imagino que se incluía en la prueba PISA para chicos de primaria, iban a decir lo mismo, ¿no? Que efectivamente 2017 iba a ser un año de crecimiento. Lo que vemos también es que la inflación se movió en sentido contrario, no porque haya una correlación negativa, sino porque efectivamente buena parte de la caída del nivel de actividad se debió a las devaluaciones que hubo a principios de 2014 y a fines de 2015. En el caso de 2015, fuertemente inducida por la idea de que la salida del cepo no iba a ser inflacionaria cuando se demostró que ese diagnóstico inicial era equivocado. Y efectivamente lo que tenemos entonces es este funcionamiento en serrucho. La economía crece en los años electorales, en los años impares, cae en los años pares. La pregunta entonces es, ¿el año que viene va a crecer, va a continuar su crecimiento o va a volver a caer? Y ahí, digamos, es uno de los temas que está en este momento en discusión. El tablero de la economía real en la Argentina muestra esto. El sector agrario es el único sector que está creciendo fuertemente, efectivamente, aunque, como podemos ver y seguimos diciendo, tiene un efecto en el resto de la economía bastante minimalista, ¿no? Es decir, crece mucho el sector, demanda más maquinaria agrícola, por ejemplo, pero sobre todo ha demandado mucho más importaciones para ese tipo de actividades, y el efecto agregado es bastante limitado, inclusive en términos de empleo. La industria, lo va a explicar mucho mejor Diego enseguida, ha tenido un fuerte rebote en los últimos meses, pero, insisto, desde un nivel de caída muy fuerte en 2016, con lo cual todavía estamos en un nivel inferior a 2015, con lo cual está por verse si efectivamente hay una vuelta de tuerca al respecto, algo parecido con la construcción, y el comercio que repunta levemente, un leve crecimiento del consumo. Lo explico con una sola cuestión para explicar por qué creo que el año que viene puede llegar a haber, puede llegar a haber efectivamente un crecimiento nuevamente del sector, de la economía en su conjunto. Básicamente lo que nos encontramos en estos años es un proceso de restricción de divisas. Es decir, en buena medida la economía volvía a caer porque era necesario recurrir a devaluaciones para equilibrar nuevamente el sector externo. ¿Qué diferencia hay en este momento?
que el gobierno ha restablecido relaciones financieras internacionales, hay un fuerte ingreso de capitales, con lo cual creo yo que a través de un mayor endeudamiento externo el año que viene, el gobierno puede evitar que se repita el comportamiento en serrucho. Es decir, que no sea necesaria una devaluación significativa y esto pueda permitir que la economía continúe creciendo, creo yo, con un nivel bastante más bajo que las previsiones oficiales. Este gráfico ejemplifica un poco lo que estoy diciendo. Si uno mira el balance de divisas del sector automotor, por decir uno de los sectores industriales emblemáticos y que tiene un componente importado fenomenal, lo que vemos es que cuanto más crece, cuanto más autos se venden en el mercado argentino, más divisas se demandan. Esto se puede ver en estas barras, donde muestran el fuerte crecimiento que se ve, donde ya en este año estamos viendo niveles de demanda de divisas parecidos a los periodos previos a las devaluaciones. Entonces digo, a lo mejor este elemento de funcionamiento en serrucho se evita, pero justamente al costo de un mayor endeudamiento externo. Me quedan 3 minutos, así que voy a ir cerrando. Básicamente, este mayor nivel de acercamiento al mundo está implicando fuertemente un fuerte ingreso de divisas, pero como podemos ver en este gráfico, lo que ha ocurrido básicamente no es un fuerte incremento de la inversión directa. La inversión directa tiene un nivel muy parecido a la de los últimos años. Lo que ha habido es una multiplicación de la inversión financiera, de la especulación financiera. Por cada 100 dólares que ingresan al país, vinculados a ingresos de capitales, solamente 8 tienen que ver con incrementos de capacidad productiva o de servicios en la economía real. El resto son inversiones especulativas. Coincido con Jorge Soravilla en la preocupación respecto a la política monetaria, es decir, en la política monetaria fuertemente restrictiva, con un nivel de tasas de interés sumamente elevados que lo único que hacen es favorecer la especulación financiera, que han incrementado el volumen de LEOVAC a tal punto que para renovar hay que pagar intereses cada vez más altos e incluso compromete la sustentabilidad de este esquema, porque, digamos, termina siendo una herramienta que termina retroalimentando la emisión para poder pagar nuevamente los vencimientos, ¿no? Los intereses son tan elevados que ya superan la base monetaria y contribuyen aún más a premiar la especulación financiera y a dar señales negativas al mundo productivo, que es el que debería invertir en buena medida los 100.000 millones de dólares que tiene en el exterior y que no ha mostrado, a pesar del blanqueo, voluntad o fuerza como para invertirlos productivamente en el país. Bueno, paso a la política fiscal porque me queda seguramente 1 minuto. Así que, en definitiva, lo que podemos ver como escenario es una macroeconomía donde la combinación de la política monetaria y fiscal está induciendo una apreciación cambiaria. Prácticamente sin política industrial no se observa, digamos, más allá de voluntades particulares, el desarrollo de sectores específicos. Y una liberalización financiera y una política monetaria que contribuyen fuertemente a incrementar la especulación. Esto nos da como resultado una economía que se está endeudando desde niveles muy bajos, porque la deuda externa heredada, en definitiva, ha sido muy reducida, pero, digamos, lo que estamos observando es la tendencia a un fuerte crecimiento de la deuda externa, a un sector industrial que tiende a achicar su papel en la economía y a un bajo crecimiento del empleo privado formal. Esto, en definitiva, entendemos que introduce muchos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que vemos? Son a que se incrementen los problemas fiscales, a que el sector externo continúe su tendencia a incrementar su déficit y a tener un problema de endeudamiento externo a mediano plazo. Digo, como decía antes, no creo que esto afecte el corto plazo. El gobierno tiene un amplio margen para colocar deuda externa y con esto garantizar cierto crecimiento aún moderado en los próximos años, pero a largo plazo el escenario parece ser muy negativo. Por lo menos parece generar una tendencia a perjudicar a sectores productivos o a generar un sesgo antiproductivo y una mayor preponderancia por el sesgo hacia las ganancias financieras. Muchas gracias. Gracias. Diego. Bueno, buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes otro año más. Gracias a Jorge, a las autoridades de la Fundación Proteger y de toda la cadena por invitarme a discutir un rato con ustedes las perspectivas de la economía y la industria. La verdad que estoy en una mesa de amigos con Matías y Daniel, así que podemos hacer una discusión de cátedra abierto. Falta Beni Kosakov. Y la hacemos, los vamos a invitar a una reunión de cátedra, pero se tienen que comprometer a leer la tesis de doctorado de Daniel, que son 610 carillas. Es un tratado de desarrollo económico. Yo la terminé,
después de 5 años de leerla, pero creo que leí 337 carillas, me faltan, fui saltando en el medio. Así que la verdad que te felicito, es un placer ver a Daniel acá, que hace mucho que trabaja con, investiga estos temas y hoy está haciendo, dando el debate público en muchos aspectos. Mi idea es contarles un poquitito las perspectivas de la industria y complementarme con lo que va a decir Daniel y planteaba Matías en su presentación anterior. Yo creo que hay que concentrarnos en dos objetivos fundamentales que tiene la Argentina en los próximos 5 años y por lo cual hay que definir qué tipo de modelo de desarrollo y instrumentos macroeconómicos y microeconómicos son los más adecuados para resolver estos dos grandes dilemas dentro de varios dilemas, ¿no? El primero es el empleo privado formal, el empleo privado, el mercado de trabajo es uno de los grandes temas de toda América Latina y todo el mundo en vías de desarrollo. La Argentina tiene araña poquito más de 6 millones de empleos de privado formal, más de 6, ahí lo ven en la línea, 6,3, 6,4, este es año 2015, último dato para hacer esta torta. De 21 millones, que es la población económicamente activa, poquito más de 6 millones son el empleo del sector privado formal, que son de alta productividad y que pagan buenos salarios y buenas condiciones de trabajo. Casi 4 millones son empleados públicos. Esto suena mucho, pero la mitad es salud y educación. Digo, así que salud y educación se lleva una gran parte del empleo público. Hay formales independientes, es decir, monotributistas que terminaron la secundaria y sobre todo la universitaria, que tienen buenos ingresos, poquito más de 2 millones. Pero todo el resto de la torta, casi 10 millones, son desempleados o trabajadores en negro o cuenta propistas en negro. Entonces, ¿cómo aumentar el empleo privado formal y que el empleo privado formal vaya absorbiendo parte del resto? Es decir, que le vaya ganando el porcentaje del empleo público, el empleo no registrado y demás. Es un gran desafío que tiene y para eso hay que crecer en cantidad y en calidad para que realmente el mercado de trabajo cambie estructuralmente desde 2011, que está bastante estancada esta torta, incluso el año pasado empeoró un poco. Es decir, cuando la economía no anda bien y la industria en particular presenta recesión, el mercado de trabajo se precariza, ¿no? Se precariza y se van perdiendo a las empresas que le van mal y van cerrando, como siempre hemos hablado aquí. Destruir un empleo industrial después cuesta mucho reconstruirlo, por eso nadie quiere despedir, ¿no? Porque hay que formar de nuevamente trabajadores, generar rutinas operativas, aprender, que es lo que hace básicamente el sector productivo, como decían Jorge y Miguel en la apertura. El primer punto, ¿cómo cambiar la torta del mercado de trabajo? Objetivo número uno. Y este objetivo, y esto está muy vinculado al segundo objetivo, Matías algo planteaba de esto, que es cómo tener en largo plazo generar dólares genuinos, cómo tener superávit comercial. Es decir, porque si no terminamos en un cepo cambiario o endeudamiento que después nos obliga a tener que restringir o recortar la economía para poder financiar las importaciones. Es decir, no es que un problema externo termina en un default como el 2001, una gran crisis, puede terminar en un ajuste o una economía que no crezca y no genere empleo. Si crezco poco, no invierto, si no invierto no tengo que importar maquinaria, si no importo maquinaria no necesito dólares. Entonces, tanto para maquinaria o para productos y tecnología o para viajar al exterior, más allá de los problemas que decía Soravilla, se necesitan divisas. Y las divisas se generan de dos formas, exportando más e importando mejor. Es decir, con un desarrollo de exportaciones industriales, agropecuarias, y haciendo un proceso de sustitución eficiente de importaciones y sobre todo defendiendo la producción productiva que hay, que hoy me ahorro divisas. Y como vemos, el déficit comercial de ya el año pasado era importante por algunos países, pero como había recesión teníamos superávit comercial de 2.100 millones de dólares. Este año que recuperamos el crecimiento, Matías lo decía muy bien, vamos a tener un déficit comercial, no tomo en cuenta ni cuenta corriente, ni intereses de la deuda, ni turismo, de bienes, de casi 4.000 millones de dólares, que de última no es un número tan grande, el tema es ver la trayectoria. A mí lo que me gustaría rescatar es con quién tenemos déficit comercial hoy. Brasil y China, Estados Unidos y Unión Europea, que son países que tienen una base productiva más inteligente y más sofisticada con nosotros. Con China este año, más allá de lo que exportamos de soja, que es un montón, vamos a tener un déficit comercial de casi 6.000 millones de dólares, poco más, poco menos. Y Brasil lo mismo, incluso nos quedamos un poquito por ahí corto, 6.500 millones de dólares. Esto es déficit comercial, la pérdida de dólares que hay con estos países, total. Si tomo productos industriales, tomamos China 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares déficit comercial en productos industriales, en empleo, con China. Entonces, ¿cómo trabajar para mejorar, por lo menos que no crezcan este tipo de déficit y buscar superávit con otros países? Es el gran desafío que tiene la estructura productiva argentina, ¿no? Empleo y divisas en forma genuina, y atrás de eso está tecnología nacional, cómo generar tecnología, no ser usuarios de tecnología,
y cómo hacer que este empleo se federalice en todas las regiones del país. Así que dos grandes objetivos, pero dos subobjetivos tan desafiantes como los primeros dos, ¿no? Tecnología y federalización de la producción. Aquí el sector textil, indumentaria, toda la cadena de ustedes tiene un rol fundamental porque nos vamos a varias provincias. En algunas el 40% del empleo privado formal e industrial es de esta cadena. Entonces, ahí hay, son los dos grandes desafíos que tiene la Argentina para los próximos 4 años en un contexto mundial recontra desafiante. Esto lo planteamos todo el tiempo, lo han escuchado en varios lados. Entre China e India hay 2.700 millones de personas contabilizadas. Chinos que están fuera de China, 400 millones de personas más. China e India son 3.100 millones de personas, 43% de la población mundial. India de forma anárquica, China de forma planificada, con subsidios, con planes quinquenales, con regulaciones y todo lo demás, tienen dos objetivos, generar divisas y generar empleo. Sobre todo generar empleo. 1.300 millones de personas están en un mercado de trabajo más precario que el nuestro en China e India. Entonces, donde India ve algodón, ve confecciones. Donde ve mineral de hierro, está pensando de forma cómo hacer productos metalmecánicos. China, donde ve cobre, algodón, recursos naturales, compran recursos naturales, los transforman y agregan empleo nacional. Y el problema no es solamente de los países de América Latina, que tienen múltiples objetivos de empleo, sino que estamos viendo en Estados Unidos y la Unión Europea. Porque encima ahora China e India también compiten en tecnología y en escala. Subsidio, escala y tecnología. Así que estos objetivos en un escenario mundial recontra desafiante, perdonen que lo diga así en términos futbolísticos, son claramente para Argentina, son claramente para Argentina un elemento que nos pone múltiples desafíos, valga la redundancia. Entonces, si acá ven, esto es el cuadrito de crecimiento del PIB mundial, la economía está creciendo un poquito más, pero sobre todo sigue creciendo por India y China, más de 7% de crecimiento, el resto es tenue, Alemania, estamos festejando porque Alemania está llegando al 2%, que Estados Unidos pasa al 2%, es decir, en esas regiones y en sus satélites va a estar los flujos de comercio y los flujos de crecimiento en los próximos 5 años importantes, y cómo en estos espacios exportamos valor agregado y defendemos la producción nacional, pasa a ser un elemento esencial pensando en el futuro. Entrando un poquito en la coyuntura, ahora, lo que queda claro es para al país le va bien cuando la industria le va bien. Si la Argentina genera puestos de trabajo por la industria en forma directa, porque multiplica a otros sectores, genera divisas, amplifica la tecnología y se desarrolla regionalmente cuando la industria le va bien. Acá tiene un gráfico de producto, como veían con Matías, de producto industrial per cápita, y entre el 2002 y el 2011 la industria tuvo un crecimiento fenomenal. No había DEHAI, no había licencias no automáticas, era una macroeconomía de crecimiento, había obviamente un montón de problemas, eran otro tipo de desafíos. Ahora, el gran dilema que tenemos es que fines del 2011, ustedes lo saben muy bien, con el cepo cambiario, la Argentina, que parecía haber recuperado la previsibilidad del crecimiento económico, entra nuevamente en una etapa de estancamiento, en el cual año par recesión, año impar crecimiento, o al revés, año de elecciones crecimiento, año de no elecciones recesión. El 2016, como ustedes lo vieron, lo comentaba Jorge Soravilla recientemente, fue un año muy difícil, siempre se ha ido un cepo cambiario, genera en el corto plazo recesión. Si a eso sumamos el tema energético y tasa de interés, la caída del mercado y el aumento de las importaciones, la caída del mercado interno para unos rubros fue bastante complicado. Ahora, lo que estamos viendo, la línea naranja, es que este año pareciera que el producto per cápita general e industrial empieza a pegar la vuelta. Ahora, tenemos 4 desafíos pensando en la industria argentina. Esta es la acumulada, ¿no? Crecimiento acumulado de la industria por sector. Si uno toma el último mes, ya quedan pocos sectores con recesión, ¿no? Textil sigue todavía en recesión, ¿no? Lo van a ver después con Ariel Yale y con Julieta Lusto. El primer desafío de esta recuperación es que sea generalizada, todavía no es generalizado. El segundo desafío es que se profundice, que sean valores que pasen los niveles del 2016. El tercer elemento es que sea sostenible en el tiempo. Ese es el gran desafío que tenemos. Dije muchas veces la palabra desafío hoy, se me pegó. De generalizar la recuperación, profundizarla y que sea sustentable. Y con esto voy terminando. Acá no hay magias,
Me encantaría ser mago monetarista, digo, es parecido, porque si soy monetarista subo la tasa, abro un poco la economía y Argentina se desarrolla. Lamentablemente me dedico a los temas productivos y la cuestión es mucho más difícil, entonces esto no se resuelve un día para el otro y un solo elemento. Primer tema es la macro, una tasa de interés alta. Si la tasa es el único elemento antiinflacionario, vamos a tener un costo financiero, un problema de crédito a la PYME, que en el tiempo va a ser un problema. Entonces, tasa de interés, tipo de cambio real competitivo en el largo plazo y política comercial externa son temas que la macro no hay que pensarla hoy, hay que pensarla 5 años. De nada sirve devaluar y después anclar. De nada sirve tener un tipo de cambio alto que dure un año y después otro año que los costos en dólares suban 20%. Hay que pensar un tipo de cambio que le dé previsibilidad a básicamente invertir en producción. Y eso requiere tasa de interés y requiere tener una política internacional que se complemente con el tipo de cambio real. Un universo es la macro, Matías ya lo comentó. El otro elemento, y no tenemos tiempo, por ahí nos queda para las preguntas, son los temas estructurales. Digo, hoy la Argentina, en infraestructura, costos logísticos, en energía, en costo laboral, en presión tributaria y en costo financiero, por primera vez está arriba de todo en Brasil. ¿Qué Brasil? Y que México. Históricamente estuvimos arriba de Brasil y de México en salario. Triple que México, doble costo laboral total, ¿no? Salario y impuestos al trabajo, y el doble que Brasil. Pero competíamos con tasa de interés, la logística era más barata, obviamente por suerte tenemos más productividad y más tecnología. Hoy estamos más caros en casi todos los rubros que dos competidores importantes en el mercado internacional. Entonces, macro, bajar el costo argentino, que tiene un conjunto de elementos para ir a abordarlo y resolverlo en el mediano plazo. Como se había hablado en la apertura, tener políticas productivas y sectoriales, digo, bajo los costos, opero sobre la macro y tengo una agenda sectorial para poder amortiguar las especificidades de cada uno de los sectores y sobre todo, y esto es muy importante para los que nos dedicamos a industria, el marco institucional, porque la política productiva básicamente es previsibilidad. Si yo voy a poner un impuesto, sacar un impuesto, dar un crédito, sacar un crédito, tengo que lograr que eso sea previsible en el tiempo, si no, no tomo decisiones. Entonces, un punto muy importante para la política productiva es que haya previsibilidad. Esa es la única forma de realmente en el mediano plazo consolidar el crecimiento económico. Estamos, y con eso le doy un poco el pie a Daniel, estamos en una mesa de gente muy analizada, supongo, y a mí me gusta una frase que decía Lacan, que decía que el psicoanálisis es la ciencia de lo particular, ¿no? De lo específico. Y creo que el desarrollo económico, Daniel estudió mucho de esto, es un poco lo mismo. Digo, hay que tener un marco teórico, hay que estudiar lo que ocurre a nivel generalizado, pero justamente la agenda de desarrollo productivo tiene que ver con entender las características propias de cada país. Y estoy totalmente convencido, lo decía Miguel en su discurso, que la cadena textil entera de ustedes es fundamental para hacer sostenible ese proceso por divisas, por empleo y por tecnología nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Ahora Daniel con el último. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con tres amigos con los cuales creo que tenemos muchos más puntos de contacto que de diferencia. Bueno, mi presentación se llama ¿Qué modelo de desarrollo para la Argentina? Y forma parte, de hecho, un trabajito que hace varios años venimos trabajando con Diego. Con este pasamos, ¿no? ¿Cuál pasas? Bueno. Si miramos, sacamos una foto a la geografía económica mundial actual, tenemos ese gráfico con muchos puntitos dando vueltas por ahí. El eje vertical de ese gráfico muestra la composición de la canasta exportable de los países. ¿Qué significa esto? Los países que están arriba exportan mayormente productos industriales de media y alta tecnología. Por ejemplo, electrónicos, autos, aviones, químicos, medicamentos, etc. Los países que están abajo exportan mayormente productos primarios y sus derivados. O sea que tenemos ya una división en dos del mundo, ¿sí? Ahora, en el eje horizontal tenemos una segunda variable, que es lo que yo llamo capacidades tecnológicas. Esto de alguna manera muestra la fortaleza del sistema científico-tecnológico de los países y cómo ese sistema se imbrinca con el aparato productivo.
Y esto, este indicador de capacidades tecnológicas se compone de dos índices: el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI y las patentes per cápita que tiene un país. De alguna manera es un proxy de las habilidades de innovación tecnológica que tienen los países. Y en tercer lugar, este gráfico tiene una tercera variable, que es el icono y el color de los países, que eso muestra cuán diversificada está su canasta exportadora. Los países que están en azul, cuadraditos azules, tienen una canasta exportadora muy diversificada, donde no hay un producto que monopolice, y por el contrario, los triangulitos grises son países prácticamente monoexportadores, generalmente puede ser de un commodity como petróleo, etc. Después los otros tres colores son grados intermedios. Entonces, yo tenía la idea originalmente de que los países que estaban arriba, es decir, los que exportan mayormente manufacturas de media y alta tecnología, son necesariamente desarrollados. Y la verdad es que no es tan así. Hay bastante relación, pero hay cierto grado de libertad. ¿Por qué? Porque hay países que son los que están arriba a la izquierda, que exportan mayormente manufacturas de media y alta tecnología, pero tienen bajas capacidades tecnológicas. ¿Qué hacen? Ensamblan los productos gracias a que tienen mano de obra barata. Pero la parte más intensiva en conocimiento del proceso productivo no se desempeña en esos países. ¿Quiénes están ahí? Bueno, no sé si llegan a ver, pero tenemos, por ejemplo, a México, a Tailandia o a Filipinas o a China hasta hace unos años. ¿Sí? Son países lejos de estar desarrollados que ensamblan, insisto, productos industriales, pero se limitan a hacer eso y no al diseño, el know-how, la marca, etc. ¿Sí? Ahora, los países que están arriba a la derecha son los países clásicamente desarrollados. Y ahí tenemos el grueso de los países desarrollados. Son países que exportan mayormente productos industriales de media y alta tecnología y donde esa tecnología se genera localmente. ¿Quiénes están ahí? Están Estados Unidos, está Alemania, está Corea, está Francia, está Japón, etc. La gran mayoría de los países desarrollados está ahí. Ahora bien, abajo a la derecha tenemos países que, si bien exportan mayormente productos primarios y sus manufacturas derivadas, tienen muy altas capacidades tecnológicas y son de altísimo desarrollo económico. ¿A quiénes me refiero? Hay tres paisitos ahí abajo a la derecha, que son Nueva Zelanda, Australia y Noruega. ¿Qué hicieron esos países? Apalancados en los recursos naturales, lograron eslabonar a esos recursos naturales con el resto del sistema científico, tecnológico y productivo y a partir de ahí edificar una estrategia de desarrollo exitosa. Y luego tenemos abajo a la izquierda el caso emblemático de los países en vías de desarrollo. Yo los llamo los no innovadores primarizados, es decir, son países que tienen bajas capacidades tecnológicas y además exportan mayormente productos primarios y sus derivados. Argentina está en ese cuadrante, aunque está en el centro geográfico de ese cuadrante, no está bien abajo a la izquierda. Por eso, en parte, no es un país tan de mierda como decíamos anteriormente. Y luego tenemos un quinto tipo ideal, que es el que yo llamo los intermedios. Los intermedios son países que tienen capacidades tecnológicas para nada despreciables y que quizás divergen en cuanto al contenido de lo que exportan, pero tienen capacidades tecnológicas nada despreciables. ¿Quiénes están ahí hoy? Brasil, China, Rusia, India está entrando ahí y algunos otros países en desarrollo también. Pero, como conclusión, una de las cuestiones es, más que ir para arriba, la clave estaría en ir para la derecha. O sea, el común denominador del desarrollo económico son las capacidades tecnológicas, más que el contenido per se de lo que exportamos. Ahora, esto es una foto de la actualidad. Si yo mirara la trayectoria de los últimos 50, 60 años... ¿Con cuál volvés? ¿Con este? Ahí está. Si miráramos las trayectorias de los últimos, desde los años 60 en adelante, que ahí tenemos unas cuantas flechitas, tendríamos una diversidad de trayectorias. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda han ido históricamente por el corredor sur y se fueron para la derecha. Siempre estuvieron especializados en recursos naturales y, de alguna manera, siempre exportaron productos primarios, perdón, y a partir de ahí edificaron su trayectoria de desarrollo. No significa que no hayan tenido industria, de hecho Australia a mediados de los 70 era el sexto PBI industrial per cápita del mundo, pero en términos de especialización siempre fue superavitario en materias primas. Lo mismo Nueva Zelanda. Ahora, hay otro tipo de trayectorias. Por ejemplo, los países desarrollados tradicionales, me refiero a Estados Unidos, me refiero a Inglaterra, Francia,
estaban en los años 60 en el cuadrante de arriba a la derecha y se siguieron yendo para la derecha y todavía un poquito más para arriba. Reafirmaron su patrón de especialización en industrias de media y alta tecnología, aumentando su I+D y aumentando sus patentes per cápita. China, Corea, Taiwán han sido los países que desde los años 60 hasta ahora han sido los más dinámicos en términos de moverse hacia la derecha. Corea, Taiwán o China estaban en los años 60 abajo a la izquierda, se fueron primero para el norte y después para el este y sin embargo hoy están recortando las diferencias tecnológicas con el mundo desarrollado de un mundo espectacular. De un modo en el cual hubo muchísima intervención estatal vía política industrial para crear esas capacidades tecnológicas. Ahora bien, después tenemos otro, no voy a comentar una por una de las trayectorias, pero por ejemplo hay países como México que de pasar de ser exportadores de materias primas en los años 60 o 70 pasaron a ser maquiladores de productos industriales, se fueron para arriba, de abajo a la izquierda para arriba a la izquierda, y eso no les ha implicado hasta el momento irse para la derecha. Se han convertido en la gran factoría en base a salarios bajos de Estados Unidos. De hecho, México, sus últimos 30 años, su trayectoria económica ha sido muy, muy pobre y mucho peor que la que había tenido durante los años de la industrialización sustitutiva entre 1940 y 1980. Y ustedes podrán ver que ahí hay un cúmulo de flechitas azules que parece un borracho caminando, deambulando sin rumbo por el cuadrante sudoeste. Ese somos nosotros desde los años 70, de los años 60 el famoso péndulo, ¿no? Entre los años 60 hasta mediados de los 70 parecía que íbamos para arriba a la derecha tímidamente, después retrocedimos, avanzamos un poquito, retrocedimos, pero nos quedamos enfrascados como un borracho que nos tomamos todo el Malbec y no pudimos salir de ese cuadrante entrampados en un mundo que siguió yendo para la derecha, es decir, donde la brecha tecnológica aumentó en los últimos 50 años respecto a nosotros. Entonces, ya para ir cerrando, Argentina hoy está en el cuadrante sudoeste y para el desarrollo dijimos tiene que irse para la derecha. Ahora, ¿qué sectores tendrían que traccionar ese desarrollo económico y tecnológico? Bueno, con Diego habíamos pensado en un paper que hay tres escenarios, ¿no? Hay un escenario A que es que Argentina de alguna manera replique el sendero coreano y el que hoy está haciendo China, que es irse para el norte para después irse para el este. Sería que Argentina de alguna manera se vuelva una gran potencia industrial minimizando el rol de los recursos naturales. Con Diego decíamos, bueno, este escenario no es viable para Argentina, primero porque Corea no tiene recursos naturales, nosotros sí lo podemos aprovechar, es una macana subutilizar nuestros recursos naturales, y además hay que tener en cuenta las condiciones sociopolíticas y geopolíticas del proceso de desarrollo coreano. Digamos, sociopolíticamente ha sido dictaduras que han reprimido tanto al capital como al trabajo durante mucho tiempo y además con un marco geopolítico muy favorable porque en el marco de la Guerra Fría Estados Unidos dio viento a favor al sendero de desarrollo coreano o taiwanés. China es otro caso, la geopolítica es distinta, pero comparte con Corea y Taiwán una dictadura que reprime al trabajo y al capital ahí. Está muy regulado y el trabajo, difícilmente el salario suba por encima de la productividad. Hay un segundo escenario que tampoco vemos del todo viable con Diego, que es el que hoy quizás muchos hablan en Argentina, que es el famoso plan Australia, que es el escenario B. Es que Argentina se vaya para el este y un poquito para el sur. Es decir, que Argentina se desarrolle en base a sus recursos naturales y todo lo que los recursos naturales no puedan dar. Hay que tener varias cuestiones acá. Australia tiene 25 millones de habitantes, nosotros 45, y Australia tiene el triple de nuestra superficie que nosotros. Esto da más o menos una densidad demográfica en Australia que es 8 veces menor a la nuestra. Entonces, el corolario de eso es que, como podemos ver, Argentina tiene un cuarto de los recursos naturales per cápita de Australia, ¿sí? Y también similar la relación a Nueva Zelanda o Noruega, que eran los otros países que estaban en el cuadrante sudeste. Ahora, ¿significa eso que Argentina no tenga que aprovechar los recursos naturales? No, tiene recursos naturales, tiene mucho, tiene que generar cadenas productivas, eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante. Es paradójico que en Argentina hablamos de la maquinaria agrícola y sin embargo maquinaria agrícola somos deficitarios, o sea, tenemos que ser recontra superavitarios y somos deficitarios desde los años 70, habíamos llegado a ser superavitarios. Pero bueno, la idea de que el escenario de Australia no nos alcanza. Y lo que pensábamos con Diego es, bueno, quizás Argentina tendría que ir hacia un escenario C donde tengamos una combinación virtuosa entre recursos naturales y todo lo que esos recursos naturales nos puedan dar y a la vez diversificar hacia otros sectores industriales que Argentina hoy tiene, como bien decía
Alejandro, al principio una estructura industrial relativamente diversificada, con capacidades acumuladas y donde más que retroceder se puede potenciar eso. Muchas gracias. Gracias, Dani. Bueno, ya me pidieron que... Ya me pidieron que cierre. No quiero dejar de generar un breve intercambio final, porque me parece, si hay algo en lo que coincidieron los tres expositores, es en que el potencial está y que se trata es de aprovecharlo y de articularlo. Yo lo que vi como eje, y me gustaría que el que quiera agregue o se contesten entre sí, Matías, decías falta política industrial. Diego, vos decías, al país le va bien cuando a la industria le va bien. Y vos, Dani, decías, hubo articulación público-privada en los casos de éxito de esos países que se convirtieron en innovadores. ¿Creen ustedes que esa articulación puede surgir de esta Argentina, de la Argentina de los próximos años? Y si creen que puede surgir, ¿qué requisitos ven para que esa articulación, a partir de una política industrial que aproveche las marcas, el activo, la inversión, lo generado en este sector, redunde en un crecimiento sostenible? A ver, me parece importante tu reflexión. Yo creo fundamentalmente que Argentina tiene un proceso muy pendular desde el punto de vista del pensamiento, de las miradas sobre el proyecto de país. Llama la atención cómo pasamos de pensar hace pocos años que, bueno, que hay que fortalecer el sector industrial, darle un rumbo, con muchas deficiencias. Yo creo que la política industrial en los gobiernos kirchneristas fue muy deficiente, ¿no? Creo que se creció mucho sobre la base existente y costó mucho pensar lo nuevo, priorizar el tipo de desarrollo, un poco lo que planteaba Dani recién. Pero había un rumbo y ahora el planteo es, bueno, en realidad tenemos que abrirnos al mundo, especializarnos en lo que mejor sabemos hacer, que siempre está esta discusión de, bueno, ¿qué es lo que mejor sabemos hacer? ¿No? Es decir, está bien, como que quedan dos, tres sectores cuando se discute esto y se desvaloriza los esfuerzos que son fenomenales y que cuando se pierden capacidades productivas, ¿no? Cuando vemos el video del sector textil y de otros sectores que tiene la Argentina que son muy importantes, son décadas de capacidades industriales acumuladas. Y cuando esa capacidad productiva se destruye, no se reconstruye inmediatamente. No es que uno dice, bueno, puedo rápidamente perder 1.000 millones de dólares de producción textil, pero los voy a recuperar haciendo 1.000 millones de dólares de, no sé, soja o de petróleo. No es equivalente en capacidad productiva, en redes, en mano de obra calificada. Ahí creo que está el gran problema y lo que más me preocupa es esta dificultad para llegar a un consenso básico, que es esto, de que sin industria no hay nación, sin desarrollo productivo, no hay progreso posible y reducción de brechas con el mundo desarrollado. Me parece en lo que coinciden es que esa borrachera de la que hablaba Dani, ese deambular del borracho, deja resaca, no es inocuo. Diego, para vos, que también lo vivís desde la industria, desde la UIA, ¿hay espacio para esa articulación hoy? A ver, yo creo que la realidad, discutimos mucho esto, yo creo que la realidad manda y todo gobierno después se vuelve pragmático. Digo, todo el mundo, Argentina necesita generar empleo y necesita generar divisas, que todo lo que tienen muchos países del mundo, se vio con el caso del biodiesel, se vio con las represas chinas, digo, los chinos te financian si te compran recursos naturales y si te venden toda la tecnología y los productos industriales y el empleo asociado a eso. Los norteamericanos defienden su mercado de alimentos elaborados, la producción primaria para exportar alimentos al mundo. El principal, te digo, doy un ejemplo que me gusta decir, no tenemos tiempo de hacer un cuestionario, pero Alejandro, ¿quién te parece el principal exportador de chocolate del mundo? ¿Qué es el principal exportador de chocolate del mundo? Te ayudo, ¿eh? En Ecuador y en África están los principales productores de cacao del mundo. Entonces, te doy una ayuda. ¿Quién te parece? Bueno, ninguno de ellos dos es Alemania. El 35% del mercado de chocolates del mundo, de valor agregado, lo tiene Alemania, que importa cacao de Ecuador y de África, lo transforma en empleo en Alemania. Entonces, me parece que en un contexto donde está China, India, y donde todos promueven el empleo industrial, la sociedad, sea el gobierno, los intelectuales, las cámaras empresarias, los sindicatos, te llevan a tener que pensar una política productiva, porque después no tenés crecimiento, no generas empleo, y no generas divisas. Entonces,
Lo importante es aprender rápido y que se ponga en movimiento. Y no depende de un solo ministerio o un solo partido político, digo, ¿no? Depende de una política monetaria, la define el Banco Central, la política fiscal la define actualmente el Ministerio de Hacienda. Es decir, el Ministerio de Producción no puede hacer maravillas si no se alinean todas las cuestiones, digo. Si se logran, como te decía, combinar, digo, la macro, digo, y esto es una tasa de interés razonable, un tipo de cambio de mediano plazo, minimizar la volatilidad, con cierta coordinación de políticas productivas, digo, donde veo trenes, veo el sector metalmecánico, donde veo algodón, veo diseño y confección, donde veo minería, como decía Daniel, que lo felicito, explicó su tesis en 10 minutos, donde veo minería, donde veo cobre y oro, veo servicios con valor agregado y veo producción desde uniformes de alta complejidad para ese tipo de extracciones hasta software de Argentina. Digo, si logro tener esa doble foto, vamos a tener divisas y empleo. Si disocio las fotos y veo compartimentos estancos, vamos a seguir esta borrachera de los últimos 10 años. Vamos, muchachos, porque nos van a matar. Dani, dos palabras finales. Dos palabras finales. Creo que hoy se cambió un poquitito el viento de época y se tiende a pensar en la industria como un problema más que como una potencial y clave solución para el desarrollo de una vez de Argentina. Y creo que justamente la industria, con poco por lo que decían Matías y Diego, tiene un rol enorme en materia de empleo. Generalmente hoy estamos viendo que la retracción del empleo industrial no es que el obrero industrial despedido con secundario completo va a nutrir las filas del cuentapropismo high-tech de Argentina, que es un sendero parecido al que hizo Inglaterra. No, va al cuentapropismo de subsistencia. En el mejor de los casos es que no va al desempleo. Entonces, hay un tema clave en términos de empleo, de la contribución que tiene la industria al empleo y en particular el empleo en blanco. Segundo, tiene una contribución clave en términos de divisas para asegurar la sostenibilidad externa de un proceso de crecimiento que nos permita tener un PBI per cápita cada vez más alto. Tercero, la industria tiene un rol clave en materia de tecnológico en el mundo. El 80% de la investigación y desarrollo mundial lo explican las firmas manufactureras. Y en cuarto lugar, y esto es a lo que siempre Diego lo comenta y a quien le doy el crédito, bueno, también la industria tiene un rol clave en términos de desarrollo territorial. Por ejemplo, en provincias como La Rioja, Catamarca, explica el 30-40% del empleo privado formal. Así que la industria, más que el problema, creo que puede ser la llave de la solución del desarrollo de Argentina. Gracias. Y con esto nos vamos. Les agradecemos mucho. Los dejamos con Yale y compañía, a quienes de vuelta les agradezco por esta oportunidad de moderar y de estar con ustedes un ratito esta tarde. Buenas tardes.